Closure. Lo closure. voy a leer así. Closure. Closure. Que no le ni closure, ni closure, ni closure. Vale. ¿Qué son los closures? Bueno, pues en realidad un closure es una forma... Una... ¿Qué me tienes puesto? Perdón, a Coto. Típica pregunta de ir a pillar. Ahora me eh, olvidas por qué. Sí, típica pregunta de ir a pillar porque digamos que damos por hecho que una función... Eh, no, eh, no podemos usarla nada más que dentro de un, de un ámbito. Es decir, cuando declaramos una función, eh, solo, podemos usar, solo podemos usar esa función para hacer determinadas cosas. El concepto de closure lo que hace es una actividad defensiva dentro de, de JavaScript, ¿vale? Y lo que hace, o lo que hacía, porque ahora realmente, bueno, vamos a... Vamos poco a poco. Vamos poco a poco, vamos, a, vamos yendo al grano. Primero, esta, esto normalmente no se da todos los lenguajes. Por ejemplo, ahora estamos hablando de Javascript porque es el lenguaje, digamos, predominante en la web. Uh -huh. Si hablamos de un closure en Javascript, eh, ten, tiene sentido porque es un lenguaje multiparadigma y multipropósito. ¿Qué quiere decir multiparadigma? Que podemos utilizar Javascript de forma funcional, podemos utilizar Javascript de forma orientada a objetos, podemos utilizarlo orientado a eventos o podemos utilizarlo de muchas formas. ¿Bien? Y paradigmas que podemos, perdón, multipropósitos que lo podemos usar para muchos aspectos, no solo para desarrollo web. Entonces, en los closures eran, eran, eran y son una forma de proteger eh, ciertos datos dentro de una función. Es decir, que no tengamos acceso a ciertos datos fuera de esa función. Pero que los ejecutemos. Entonces, cómo hacemos eso? Envolviendo la llamada a una función dentro de otra función y que solo conozcamos el resultado de, de una. Te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con la programación. Vale. Si yo te digo salta, vale, salta, pues saltar hacia arriba o hacia adelante, vale. Entonces, dentro de la función saltar está la dirección y yo no sé qué dirección tiene. Entonces, yo salto, ejecuto la función. Se declara la dirección y entonces tú saltas o, o va hacia adelante o hacia arriba. Eso normalmente viene determinado por un evento, un toque uh -huh. de ratón o lo que fuera. Entonces, digamos que eh, esto es una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque no es un concepto que se suele manejar. De hecho, además, es un concepto que, tien, que, que tendemos a evitar los programadores: el declarar una función dentro de otra función. <laughs> da, 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 da. ¿Por qué? Eh, realmente, eh, de, declarar o llamar una función dentro de una función está determinando o está eh, haciendo que dependamos de la ejecución de una función para que se ejecute la otra. Uh -huh. Bien, entonces, eso. Son cosas que, que nos pueden llevar a, a ciertos problemas, pero conocerlas nos ayuda a evitarlas. Estamos en el mismo ejemplo anterior. Conocer lo que es el hoisting host, el me permite evitarlo. Uh -huh. Conocer un closure me permite utilizarlo cuando sea absolutamente necesario y evitarlo cuando no lo necesite. Vamos a ver qué es un closure. Venga, vamos a ver. A... Si es un término un poco complicado. Vamos a ver si declaramos una función. Es la matriosca de, de las funciones. Correcto, sería una forma, <laughs> eh, va, sería una forma de definirlo. Es eh, una caja grande que contiene una pequeña y así sucesivamente. Vamos a crear el ejemplo más típico, típico de Closure, que es el contador. Vale. ¿Vale? Yo creo una, una variable, en mi contador. Esta variable lo que va a hacer es contar hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien. Sí. Lo que hago dentro de esta variable, dentro de esta otra función, es declarar. Un contador. ¿Qué particularidad tiene esta declaración? Ahí, nada, nada cortar estos dos dedos. ¿Qué particularidad tiene esta, esta función? Pues la particularidad que tiene esta función es que tiene una, una variable LED declarada de ámbito local. Y este LED ¿vale? no podemos acceder a él desde fuera de la función. ¿Vale? Está protegida. ¿Vale? Al tenerlo como variable local, una, como ámbito local, pues no podemos acceder fuera de este valor. Ah. Sin embargo, si yo llamo aquí a console.log, esto no se va a ejecutar hasta que yo dé mi contador. Ahora contador vale cero. Lo siento, que me sale el control S por. Ahora mi contador vale cero. Bien. Entonces esto sí es posible, pero esto no es posible. ¿Vale? Me, da me, me da error. Entonces, cómo puedo hacer que mi, que mi contador eh, trabaje? Bueno, pues vamos a crear aquí dentro, vamos a retornar una función anónima. En este caso, pueden ser de cualquier tipo, pero la voy a poner anónima, donde generamos otro ámbito. Ves, aquí esto es lo que ya empieza a empezar a parecer feo. Estamos declarando una función y dentro de una función retornamos otra función. Y esto empieza la gente a decir, se marea. Uf, ¿no? Esto hay muchas capas aquí. Esto es una cebolla. Entonces, retornamos el contador más más. A la, guárdalo, guárdalo. Voy a acabar guardando cada guárdalo. ejercicio y ya está, ya si encuentro no, tienes razón. Funciona. No funciona. Eh, a ver, expliquemos este concepto. ¿Es necesario hacer un closure para hacer un contador? Por supuesto que no. Bien, pero es un ejemplo muy típico. ¿Por qué? Porque lo que hace mi contador es poner el contador a cero. Es como cuando le das al cronómetro al reset. Uh -huh. ¿Vale? Y lo que hace la función que hay dentro es accionar el, 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 contador. el contador. Esto ahora mismo ya no es tan típico porque tenemos clases y las clases tienen... Tienen métodos que pueden accionar el contador, detener el contador o, el, eh, o, o retroceder el contador. Entonces, esto tiene mucho sentido dentro de la programación funcional, paradigma de programación que JavaScript posee. Tenemos programación funcional y la programación orientada a objetos. ¿Es normal que se hagan closures en la programación orientada a objetos? Para nada, pero en la programación funcional es, es, algo, es un recurso típico. Entonces, esto lo que te está diciendo es, si yo llamo... O si yo declaro una cuenta llamando a mi contador, lo que estoy haciendo aquí es llamando a la primera función. ¿Y qué hace la primera función? Si yo hago un console.log de cuenta, ¿vale? Esto me devuelve una función, porque es el valor que retorna. Inicializa el contador a cero y me devuelve una función. Punto. Y esto está ocurriendo correctamente. Pero entonces no estoy sumando. ¿Por qué? Porque dentro de cuenta tengo que volver a llamar a otra función. Entonces ya tengo contador a cero. Entro aquí y saco contador. El primer valor cero. Si yo vuelvo a hacer consola de cuenta, tengo uno. ¿Ves? Ahora ya sí se va ejecutando el, 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 conteo. el conteo. Cuento dos. Cuento tres. Bien. He llamado primero a contador, ejecuta la primera función aquí dentro y llamando a cuenta y poniendo los paréntesis, ejecuto la función de dentro. Bien. Y ejecuto el contador. Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a llamar a cuenta y sobreescribo mi contador de nuevo? Lo que estoy haciendo es nuevamente resetear el contador. Entonces, si yo vuelvo a hacer este console.log, mucha gente podría pensar: pues ahora es 4. Pues no, porque Huele al llamar cara. al contador estoy reiniciando el elemento. Entonces, el closure era una técnica que se utilizaba, que se utiliza, perdón, que se utilizaba, eh, se utiliza en programación funcional para proteger este valor y que no sea accesible desde fuera, pero que podamos ejecutarlo e incrementarlo, eh, que tengamos un método que nos permita incrementar. Si creáramos otro método aquí, fuera, aquí, que decrementara, pues tendríamos la opción al contrario. Entonces. Esto básicamente lo que me piden es este tipo de explicación, de que, que lo entendamos. Y, y con esto estás, estás, digamos, demostrando que conoces que JavaScript es un sistema multiparadigma, que se puede utilizar de muchas formas y que una de las formas es la programación funcional. Que, por ejemplo, lo utilizan frameworks como React y que otros frameworks como Angular utilizan la programación en de objetos. Entonces, es una pregunta. Para ver si entiendes el lenguaje y entiendes si, eres, si has estudiado el lenguaje. No es una pregunta fácil, ¿vale? Eh, quizás es una pregunta no para un nivel junior, ¿vale? pero es una pregunta que, puede, que puede, te puede llegar a, a ocurrir en algún momento. Y es básicamente esto: es, es aprender a, 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 enseñar, a, a demostrar que tienes cierto conocimiento y cierto manejo de las funciones. Se tiene que evitar este, este, este tipo de, de acciones, no. No se tiene que evitar porque programación funcional a veces son necesarias. Pero sí que es cierto que es, que es un poco raro, es lo que tú dices, una matriz que dentro de una matriz que de de di, dificulta un poco el verlo. Pero, pero bueno, esto es un poco lo que te preguntan cuando dicen ¿qué es un closure y cómo, cómo se define y cómo se cómo se explica. Y cuando digo que, a, que, que, que van a, va, a va a pillar es que no es una pregunta fácil de contestar es un tema por es un tema que te digo que, que incluso dentro de clase no solemos tratar eh, es pues este es un clásico pero no es algo que se utilice normalmente si para yo le pongo si yo le explico ya que explico funciones que es un closure a algún alumno explota el cerebro sí, yo, no sé si yo no sé si vuelve porque es complicado son conceptos com... son, comple... son conceptos que cuando uno está aprendiendo son difíciles de, de estructurar acabamos de claro, este acabo tema de enseñar una claro. cosa de una manera y me enreda por acabo es. de hablar de funciones con parámetros que devuelven parámetros te acabo de, de hablar de, de callbacks de bueno entonces te meto esto y es como mátame Mata humo, humo. Pero sí que es cierto que es una pregunta bastante recurrente, lo del tema del closure. Y, y además es, es una pregunta que últimamente en YouTube está muy. Ah, sí, sí, nos sí. Está, sacando mucho. está muy a tope. Los youtubers con el tema del closure lo explica mucho y. Está gustando, está, está trending trendin topic. Está trending topic, así que tenía que sacarla. El día 11 del 11 <laughs> había que sacar un trending topic. Evidentemente. Vale, pues seguimos. Como vamos de el tiempo.